para garantizar. Durante una mesa redonda en el marco del noveno encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación, expertos analizaron el problema en la exigibilidad de los llamados DESCs, derechos económicos, sociales y culturales, a los que muchos teóricos consideran simples declaraciones de buenas intenciones, pues su cumplimiento pone en entredicho la efectividad de la norma. El reconocimiento universal de los DESCs como derechos plenos no se alcanzará hasta superar los obstáculos que impiden su adecuada justiciabilidad. Ciertamente, en materia de DESC, el Poder Judicial no puede sustituir las funciones normativas del Poder Legislativo ni la acción de gobierno del Poder Ejecutivo para la implementación de políticas públicas que los hagan efectivos. Aunado a esto, se suma la falta de voluntad política para asumir responsabilidades internacionales que amplían la protección de los derechos humanos. Ejemplo de ello es que, a pesar de haberse lanzado en 2015 la Convención Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, México aún no la ha firmado. La protección judicial efectiva, y esto es importante a nivel judicial, porque pensando que en el acceso a la justicia los procesos en nuestro país y en otros son largos, bueno, estamos hablando de que quizá una persona no pueda haber resuelto su caso, y es importante sensibilizar a las y los operadores de justicia para que tengan en cuenta que la celeridad en estos casos es indispensable. Ello impide que su contenido sea vinculante para nuestro país, situación que preocupa, pues actualmente hay 11.7 millones de personas mayores de 60 años y la estimación para 2050 es que habrá 32.4 millones, es decir, en 33 años se triplicará la cifra. Otros ejemplos que abordaron fueron en materia de discapacidad y diversidad sexual, donde lamentaron que, a pesar de contar con normas de carácter nacional e internacional, por cuestiones presupuestales principalmente, no puede materializarse la efectiva protección de dichos sectores. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.